se compromete con una muñeca de trapo. Un individuo que vive en Bogotá, Colombia, ha ganado notoriedad al conocerse su historia, algo que le ha generado fama mundial. Cristian Montenegro, de 27 años, sufrió una gran decepción amorosa y al temer quedarse solo, decidió fabricar una muñeca de trapo a quien llamó Natalia y que asegura es su novia. El hombre que trabaja como constructor afirma que comenzaron una amistad en 2021, pero que rápidamente su relación evolucionó hasta que se convirtieron en pareja e incluso tienen planeado casarse. Cristian comparte los momentos que vive con Natalia en su cuenta de TikTok. Con mi muchachito miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella, pienso casarme, dijo en uno de sus videos. Según asegura Cristian, esta muñeca le ha enseñado mucho en la vida. Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también, pero Natalia no fue la primera muñeca que fabricó, ya que en el año 2020 ya había diseñado a sus hijos Adolfo Daniel, de 8 años, y Lady María, de 3.